Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital del Perú, en vivo para el mundo entero. Simón Bolívar. Manuelita Manuelita Sáenz. Así es, así es, así es. Mundo del teatro. Me encuentro con la actriz Consuelo Gerber. García. No, García, con quien Ajá. vamos a conversar sobre Manuelita y la vida de Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Consuelo? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Gracias, Carlitos. Un poco accidentada la entrada. Pero Sí, llegué. lo importante es que estás, ¿no? Bueno, la señal de internet no solamente nos falla a nosotros, sino a muchos también, el público que está viendo el programa comprende, porque estamos empezando un poquito atrasados. ¿Cómo has estado, mujer? Cuéntame. Bueno, he estado bien, he descansado bastante. El sábado terminamos el primer bloque de las funciones y lo El iniciamos primer el bloque de las 17. funciones. Sí, sí, ¿Cómo? sí, sí. Iniciamos nuevamente los sábados. 17 y 24 de septiembre vamos a regresar al Centro Cultural de Jesús María, que Ok, queda en Horacio Urquiago 535 a las 8 de la noche. el Te esperamos, 17, los claro, esperamos. el 17 de septiembre y el Y el 24 de 24, septiembre. sábado, van a estar nuevamente, vas a estar Regresamos, sí. nuevamente en escena, En el Centro ¿correcto? Cultural de Jesús María. Ok, perfecto, perfecto. Dime una cosa, ¿cómo empezó tu vida con el mundo de la actuación, con el mundo del teatro, ¿ah? Uy, Consuelo, cuéntame. siglosa. Yo era una niña, empecé en un programa infantil de casualidad. No sé ¿Ya? si recuerdas tú a la señora Rosa Curcio de Villacava, una gran pianista peruana. No, 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 no. No debes acordarte de ella. Bueno, en ese tiempo no había televisión, pues. Oh, Era, ya. claro. Okay. Claro, entonces las audiciones eran por radio o si no, te invitaban a un club y ella tocaba, pero tenía una audición en Radio San Cristóbal en la noche y ella habló Con con Miguel mi Gómez mamá. Checa, con Miguel Gómez Checa. Ya, pero esos fueron los programas infantiles, pero quien me llevó al mundo artístico fue esta señora, porque a mí me mandaron del colegio a decir una poesía al Señor de los Milagros. Y yo fui con mi uniforme, todo, me llevó el colegio y esta señora me vio recitar, me escuchó y me invitó a su programa en la noche, un sábado en la noche, y habló con mi mamá que me llevara y de ahí me quedé. Me Ya no quedé saliste más. porque me vio Raúl Varela recitar y me dijo, me gustaría invitarte a un programa infantil que tenemos los sábados. Lo dirijo yo y Miguel Gómez Checa, los dos. Así que yo fui y de ahí me quedé. Me dieron el papel de la animadora infantil Ah, era la y animadora infantil, ya, sí, okay. del programa, ¿qué te parece? Hablaba muy Sí, bien. Me decían que seguro. tenía muy buena dicción. Bueno, después yo he estudiado mucho fonación, canto, interpretación, todas esas cosas con Margarita Ponce, que ya no está entre nosotros, pero la has conocido. A Claro, Margarita sí. Ponce, He claro, escuchado la hablar, sí. profesora. Claro, fue Ajá. mi comadre, yo fui madrina de su niña, de Linda. Y bueno, cuando regresé de Estados Unidos me di con la sorpresa. Ya me lo habían dicho, ya me habían escrito que ya no estaba entre nosotros. Fue un Okay. golpe terrible, terrible. Bueno, y de ahí entré a hacer no telenovelas, novelas, radionovelas. Y Radionovela, pues, sí. trabajé en casi todas las radios de Lima. He trabajado en Radio La Crónica, Radio América, Radio Central, Radio Victoria. Y ya ni me acuerdo qué más, en radios chiquitas también. Y luego en la televisión, intercalada con el teatro, ¿ah? Porque mi primera obra de teatro la hice con don Leonardo Arrieta. Sí te debes acordar de él, un gran actor, director peruano, que ya no está Claro. con Pero nosotros. dime, Consuelo,
En la radio, Radio Central, Radio América, todas las radios, ¿no? Raúl Varela, Enrique Victoria, Raúl Enrique Callejo, Victoria, Arul sí. Claro, Enrique, Jorge Rivarola, yo he trabajado con las novelas de Jorge Rivarola, con Ofelia Van Galen y también, ¿cómo se llamaba un? Bueno, ya me acordaré. Me Arola. estoy acordando de la protagonista. Tenía Correcto. una. Elma Zucker. Ok. Elma Zucker. Eran las Pero protagonistas. en el mundo de las novelas has estado con Elvira Travesí, con Gloria Con Elvira Travesí, Travesí, con Gloria con Travesí, con Enrique Roberto Victoria, con Airaldi, Cruella, con a Roberto Airaldi, con Tito Miguel Díaz, Mosqueca, Pepe con Miguel Martín, Ay. Bueno, Pepe un Martín, infinito Queta Reyes. Herrero. Sí, pues, Tito sí. Díaz, ¿recuerdas a Tito Díaz que se nos fue muy pronto? Una noche se nos fue repentinamente. No sé qué le pasó y sí. Tuvo un infarto y se murió muy joven. Bueno, ¿y qué te cuento? Son tantos años que ya ni me Tantos acuerdo, años. ya estoy viejita, pues. No te creo, no, 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 no. Eso está en tu Bueno, mente. bueno, y así sucesivamente intercalaba radio con teatro, radio con teatro. Trabajé mucho con Enrique Victoria. Hice cantidades industriales de obras con Enrique Victoria. Alfredito Buroncle, también con Ofelia Bolochin, y luego cuando entré a la Mari televisión, Carmen Gordon. bueno, a Mari Carmen Gordon, con Enrique Victoria también dirigida con Mari Carmen Gordon, Con Felipe Sanguinetti. con Felipe Sanguinetti hice una sola obra en teatro, con Ofelia Bolochin, que se llamó Nuestros Queridos Retoños. Que los retoños éramos yo y Alfredo Buroncle, y Alfredito Buroncle. Okay. Pero después, la televisión, cuando ingresé a la televisión en los años 1960, muy Panamericana joven, Televisión. Panamericana, sí. Panamericana, me alejé bastante del teatro porque ya no tenía tiempo. Y ahí trabajé 20 años, ¿ah? Del 60 al 20 años 80. en Panamericana. En Panamericana, en qué no te digo, telenovelas, programas cómicos, trabajé con Lucho Córdoba, bueno, también con Gloria Travesti en La Madre Oye, Nunca pero Muere. dime una cosa, acá con Gloria Travesí estuviste en la novela Las Madres Nunca Las Mueren. madres nunca mueren, ¿Y qué hacías claro. tú en esa novela? Cuéntame. Era la damita joven, las chiquitas, las muchachitas, una de las muchachitas, hija de la protagonista, o siempre me daban las niñitas malas, las chiquitas malas, esas. Ah, no te creo, te daban ese papel siempre a ti. Siempre, nunca hice de buenita, porque además tampoco me gustaban, ¿eh? No, Ah, lo no te hubiera hecho creo. muy mal. No, Ya. sí, es que tú sabes que el trabajo de los traidores en radio, en teatro, en televisión, tienen mucho que sacar. En cambio, los buenitos no están más que llorando y sufriendo por todo lo que les Sí, hacen, pues. sí. Pero los otros son actores, actores, ¿ah? Y tú sabes que los Claro. que hemos trabajado, y me cuento, los que hemos trabajado en radio, tenemos muy buena dicción, porque eso es lo que nos enseñaban, hablar. Lógico. Hablar, Tú pues sabes claro. que mediante los diálogos uno tenía que llevar la intención para que el público entendiera y se imaginara lo que estábamos haciendo, ¿no? En cambio, pues ahora lo que salen chicas muy lindas, por supuesto, muy bonitas, a lucirse, simplemente a lucirse, pero no he visto todavía grandes actrices en este momento. En este momento no debe haber, pero como yo no veo Claro. mucho. Mucho televisión, pero sí nos educaban mucho la voz. Teníamos que estudiar fonación, Tenía que ser interpretación. así, pues. Tiene Claro. que ser así, no es que tenía, tiene que ser así. Bueno, ahora creo que no lo hacen, ¿ah? Porque tú ves Claro. que a veces ni se les entiende lo que dicen, ¿no? Sí. O cualquier tontería. Sí, pues sí, eso es muy cierto. Dime una cosa, con Carlos Soneto Pantuflas, en el tornillo, En el el prestigioso, pero yo Alex ya vieja, Haig.
Yo ya había ¿Cómo? trabajado con él en Radio La Crónica, que Radio, él tenía un Es el programa papá de Bettina Onetto, cómico pues. con Violeta Burgett y Ya, yo papá trabajaba con de ellos. Bettina Onetto, Carlos Onetto Pantuflas. Claro, en radio. Yo empecé con él, estaba empezando en radio a trabajar con los mejores directores, porque tuve muy buenos directores, trabajé con magníficos directores que me enseñaron mucho también, ¿eh? Seguro, Y seguro. yo trabajé con Pantuflas en radio, estaba muy joven Pantuflas, y yo estaba muy joven también, pues todos estábamos jóvenes, los años pasan. Lo que pasa es que Claro. los años pasan. Y después en la radio trabajé con Pantuflas, pues en El Tornillo, el famosísimo programa El Tornillo, ¿Qué que hacías hasta en el ahora, tornillo? ¿Qué hacías en el tornillo? Cuéntanos. bueno, hacía ¿Qué las papel? damitas jóvenes, pues junto con Camucha Negrete, Anita Camucha Negrete. Saravia, Rita Parr Riquísimo. empezó con nosotros, después entró Carmencita Guida, y no recuerdo que haya entrado otra más, no, esas éramos las fijas, las que salíamos en payasitos, con plumitas en Claro. la cabeza. Sí. El ¿Lo viste? tornillo en blanco y negro. Claro, pero después también No, fue en no había color. televisión a color todavía, pues. No, no, pues varios años salió en blanco y negro, porque aquí no llegaba la televisión en colores todavía. Claro. Pero después salió, los últimos programas se hicieron a colores. Claro, Los últimos programas claro. del Tornillo se hicieron a colores. Dime, Alex Valle, que le decían el mono, también tiene Alex, el un mono Valle. Con él trabajé también en el Canal 7, en ajá, con el mono, Estrafalario. en En el Trafalario, ya, Estrafalario. sí. Sí. Oye, 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 mujer, tú eres una historia, eres una leyenda. Imagínate, si yo te diera mi currículum, es imposible describirlo, es demasiado largo, así que siempre hay Sí. que hacer una Un compensación, extracto, un hay que hacer un extracto. extracto. Pero Y se dime, me escapa, las personas que lo hacen se le escapan muchos nombres importantes, ¿no? pero creo que deberías escribir un libro porque eres una historia. Pero claro, vamos a conversar pues con Vicky Paz, ¿no? Vicky, sé que está viendo el programa, ¿no? Ay, Entonces, seguro. ojalá, yo le dije que entrara a la par con nosotros, que iba a hablar contigo para que entrara también ella a decir, porque en el año 80, en el año 80, sí, ha sido en el año 80, 80, ya no recuerdo mucho las fechas porque se me cruzan, Ajá. pero yo empecé, volví al teatro con Vicky Paz, hicimos La Lección con Rosa Bunder y Paichito el inventor, Cucuruchito y Pinocho. Cucuruchito y Pinocho, esa obra yo la dirigí. Ah, tú fuiste la directora, ya, ok. La directora. Y esa obra la escribió Vicky. Vicky Paz, ya. Cucuruchito y No, Pinocho. Vicky Paz Y, ya está pero invitada a la esas son cartelera. obras de niños, pero de grandes hicimos El Amante. Por ejemplo, hicimos El Amante con el que. Espérate, déjame recordar bien, porque La Dime. Lección fue con Rosa Bunder, Alfredito Buroncle. ¿La conoces? La Ya. Lección de Ionesco. Ya. He escuchado, Yo hacía sí. la Ya. chica y Alfredito hacía el profesor maligno, y Rosa Okay. hacía el ama de llaves. Okay. Ya. Y después hicimos El Amante, ¿qué otra obra más para grandes? Ah, Un 20 de febrero, que también lo escribió Vicky Paz, un monólogo que lo hice yo, que ya no lo Ya. volvería a hacer, ya no hago más monólogos, te digo. ¿Por qué? Uy, oh, no, Dios mío, qué tal responsabilidad. Y hay que tener una memoria de qué, no te digo, no sé, de pingüino. Dicen que los pingüinos tienen muy buena memoria. Sí, 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 No, sí, no, sí. es una cosa terrible, es un reto Claro, espantoso. la lección de Eugene Ionesco, Eugene Alfredo Buroncle y Rosa Burder. Ionesco. Claro, Alfredo Bronkle, Consuelo García y Rosa Bunder. Dime, ¿qué pasó antes del desayuno? Antes del desayuno también lo hice con Vicky, claro. Claro, No, sí. no pasó nada. Tuvo mucho éxito.
Claro. No, te pregunto, ¿qué pasó antes del desayuno? ¿Por qué? Porque la obra se llama Ah, se El trata de desayuno. una mujer que está harta de su vida, ¿no? Y Ya. empieza a hablar del marido, de las cosas, de la manera de vivir que tiene. Está hastiada de la vida, eso es. Eso Ya. es. Y al Okay. final el tipo que está, que parece que está en su dormitorio porque nunca se le ve, se mata de tanto escucharla renegar y de hablar y hablar y hablar y hablar, el pobre se pega un tiro. Ah, caramba, ya. Dime una cosa, en El Amante, donde estuviste con Germán Vega en durante el 89-90, Vega Garay. claro, ¿qué hacías en El Amante tú? La pareja de Germán era una obra de dos personajes. Ya. ¿Eras la Era. oficial o eras la amante? Claro. Es una pareja que se supone que están, ¿qué te digo? No hastiados, ya no se comprenden, están, y deciden hacer un juego en que ellos son amantes. Ajá. Y total, terminan reconciliándose y volviéndose a enamorar en la obra. Ah, caramba, qué interesante. Es Dime. de Harold Pinter. Es un actor norteamericano, es un autor norteamericano. Eso todo fue con la compañía de Vicky Paz Producciones, ¿no? Vicky Paz. Vicky Claro. Paz. No, Vicky Paz va a estar en la cartelera como sea. Vicky Paz tiene un gran mérito. Vicky Paz Sí. empezó chiquita, creo, de 14 años. Ya yo la conocí siendo productora de obras infantiles. Ya, 14 ya. años, 15 años. Yo la conocí chiquita, la conocí muy jovencita. Ya había hecho obras infantiles, Ajá, muchas era una obras niña precoz, era infantiles. una niña precoz, Vicky Paz. Sí, tiene un gran mérito porque ha acostumbrado que ya los niños de esa época, ellos son unos hombres, ya serán hasta abuelos algunos, Sí, seguro. ¿no? Claro. Entonces los ha acostumbrado a ir al teatro, realmente los ha cultivado, les ha enseñado cultura, porque antes yo de irme a Estados Unidos, porque yo viví 24 años en Estados Unidos. Me fui en el año 90 y regresé en el 2012, Okay. a fines del 2012. Entonces, antes de irme a Estados Unidos, ella Sí. hacía las obras para niños y yo veía a chiquitos que sus mamás los llevaban casi todas las semanas a ver lo mismo, lo mismo. Y se divertían, pero como locos. Parecía que era la primera vez que asistían al teatro, pero no. Ya. Y se divertían todas las semanas, todas las semanas se divertían con la misma obra, que a veces las tenía, tú sabes cómo eran el teatro antes te contrataban por 6 meses, 3 meses, 4 meses, Claro, las entonces obras duraban así, ¿no? Ahora solo duran duraban en cuatro el teatro, presentaciones y se acabó, claro. ¿Y qué te parece el ¿no? cierre del Teatro Segura? ¿No es un crimen que tengan ese teatro cerrado? Tengo entendido que lo van a relanzar. Lo van Porque a no puede volver a ser abrir. Ojalá, ojalá. claro, porque ¿No es el sabes Teatro nada de la Segura. sala Alcedo? Porque en la sala Alcedo trabajamos muchísimo. También era un teatrín muy bonito. Claro, Con una yo me música, porque acuerdo. fue creado para sala de música. Pero Entonces tenía una acústica maravillosa, ¿no? claro que sí. Mi papá, cuando yo era pequeño, pues tendría 7, 8 años, mi papá me llevaba a la sala Alcedo. El pianista era A Jaco los conciertos. Scherman, mi tío el tenor Camilo Valencia. Oye, uno Oh. recital después ahí en la sala Alcedo, como tú dices, que Claro, es histórica, que igual fue el Teatro creada para Segura. eso, pues. Fue Fue que, construida para exactamente. eso, para sala de música, de conciertos. Eso mismo. Oye, mujer, dime. Y justamente anoche estuve en el teatro, fui con Maribel Alarcón y me di con una gran sorpresa en el Teatro Esencia de Barranco. Me encontré con Cecilia Toso. Y con Oh, Cecilia mi gran Toso, amiga, Cecilia Cecilia Toso, Toso. claro, por la pandemia hemos tenido programas virtuales.
Entonces, puedes Claro. creer que cuando yo llego, claro, no estaba con mi sombrero que uso para el programa, sino estaba deportivo con otro, estaba con un gorro, o sea, no me reconoció, ¿no? Digo, soy Carlos en la cartera. Ah, claro, pues como no estás con tu sombrero, ¿qué te va a sacar? Recién nos conocimos personalmente. Y me acuerdo que en una entrevista con Cecilia Toso, ella actuó en Desnudos en la Pensión. Y tú también has estado en Desnudos en la Pensión. Claro, estuve, la reemplacé por 2 semanas porque ya Ah, tenía la reemplazaste a cambios Cecilia Toso. importantes que hacer, claro. Yo fue un reemplazo a Cecilia Toso, al papel de Cecilia Toso. Eso fue en Ya. el 2016, fui como actriz invitada. Ok, dime, ¿y qué hacías en Desnudos en la Pensión tú? Es una obra, en realidad es una obra muy antigua que se llama, el verdadero nombre es Usted vino por el aviso. Ya. Hacía la protagonista, pues el papel de Cecilia. Es para entretenerte, totalmente tenerte, porque la gente va por un aviso en el periódico y lo equivocan. Creen que están buscando pareja y lo que están buscando es dónde hospedarse. Entonces, un revuelto de cosas. Que estuvo muy bien dirigida por Jonathan Oliveros, lo conoces, es un joven valor, es director Claro, y un magnífico actor también. claro que sí. Vamos a aprovechar que Vicky Paz está viendo el programa para invitarla. Vamos a coordinar, terminando el programa, la vamos a llamar, vamos a invitarla a la cartelera para todo el mundo en vivo, Claro, saludos, tiene mucho para que que contar. Vicky Paz, Sí, tiene Vicky. una gran trayectoria, ya te digo que tiene un gran mérito que en realidad si ella estuviera en otro país sería muy reconocida, pero acá recién están, así como tú los periodistas, y haciendo entrevistas no seguidas, porque hubo un tiempo Pero esto que es habían posible por la parado pandemia. totalmente, sí. Pero No, no, fíjate no, una cosa. te estoy hablando de antes, ¿ah? Te estoy Oh, hablando de ya. No, por la pandemia todo el mundo se paró, pues todo el mundo se paró, no había teatro, no había cine, no había nada. No, claro, sí, cierto, sí, es cierto. Justamente le decía a Cecilia Toso y le digo, ¿por qué no la jaula de las locas? ¿Por qué ser un ogrón también, no? Sí, bueno, yo no la vi acá, la vi en Estados Unidos, sí, Ya. pero era Porque hasta un el ogrón. título nomás de la obra, La jaula de las locas. Anoche, por ejemplo, está la obra que presentaba en el Teatro Esencia de Barranco es Matrimonio. Excelsior, Excelsior, ¿hay algún trato Excelsior en Barranco? ¿Así se llama Excelsior? No, Esencia. Ah, Esencia, ¿dónde es? En la Avenida Grau, la cuadra cero, frente a la estación del Metropolitano de Barranco. La cuadra C. Ah, ya. En Porque el Teatro ahora Esencia, y la ya obra que de presentaba Paco teatros Varela nuevos, ¿no? Que yo no los conozco realmente. será No, pero motivo para ir teatro. al teatro, pues será motivo para ir Claro, al claro, teatro. Hay claro. una obra que está presentando Paco Varela con Carol Kiara, que Carol va a estar en el programa hoy día, después de ti, a las 7 de la noche. Ellos están presentando Matrimonio, que en paz descansen, post Ah, debe ser una mortem. comedia muy graciosa. No, para Buenas. matarse de risa. Los dos están metidos en un ataúd. No es que lo están velando, pues. Ay, ¿No? qué feo. Pero debe ser muy cómico, debe ser de humor negro. Tú sabes que Sí, Paquita Cruz humor es negro, de una trayectoria, pero de toda su familia, pues familia de artistas, ¿no? sí. El Claro que bisabuelo, sí, la claro que abuela, sí, claro que el sí. padre, la madre, por parte de la madre exacta, la Todos. tatarabuela, desde, ¿no? Es Todos. familia de por las dos ramas tiene Así es, así es. de artista. Gracias, Vicky Paz. Claro, con mucho gusto está en la cartelera. Vamos a coordinar para que Vicky Paz esté con nosotros. Ahora, dime una cosa. Vámonos donde Bolívar, Simón Bolívar, el Claro. libertador de América. Mi Simón. Manuela Sáenz. Manuelita Sáenz. Dime, ¿cómo llegaste a tú esa obra? ¿Por qué ¿Cómo tú? llegué? Sí. ¿Cómo llegué? O sea, Vicky Paz, tú. Dime. ah, ¿cómo? Leyendo sobre su vida, ¿no? Ya, Que pero ¿quién te había llamó? diferentes. ¿Alguien te llamó y te dijo, oye, este papel? No, No, sí. Vicky. Vicky Paz te llama. Dije, Ya, ok. bueno, ¿Qué te dijo? esta obra yo la estrené en Lima hace 33 años.
Sergio Arraun y Vicky Paz me llamaron para hacer Manuelita Sáenz y yo la abrí. Por primera vez se dio en el Perú, por primera vez se dio la obra bajo la producción de Vicky Paz. Exactamente, y la dirección de Sergio Arraun. Por primera vez yo la abrí en el Perú, la estrené Estrenaste. en el mundo, en el Perú y en todo el mundo, porque yo la hice por primera vez. Y yo la dejé en cartelera y viajé a los Estados Unidos y cuando regresé, Vicky me dijo para hacerla de nuevo y llamó también a Sergio, pero Sergio estaba un poco enfermo y no sé qué pasó, que nos... No sé por qué no se hizo, no sé por qué no se hizo, realmente no sé por qué no se hizo. Y ahora Vicky me volvió a decir, y yo la he agarrado realmente con mucho cariño y con bastante dificultad, porque ya la memoria no es igual, pues, ¿no? Oye, Y eso es lo que a mí me sorprende en los actores, en las actrices. Ayer veía, por ejemplo, a Paco Varela. Oye, yo no tengo, bueno, son las habilidades de cada uno. O sea, aprenderte un libreto, claro, si te olvidas tu experiencia, tu trayectoria, te enseña a parcharla bien, el público ni cuenta se da, ¿no es pero cierto? en un Pero monólogo es bastante difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque debe cuando ser. uno tiene una obra con tres personas más o una persona más, entre ellos se defienden si algo Claro, pasa, se cubren, se tapan. pero en un monólogo, ¿cómo haces? Sí, pues Además, sí. el ¿Y el monólogo colectivo? de Sergio está tan bien escrito que tiene una hilación. Si te olvidas de un parlamento, ya no puedes seguir con los otros. Claro. Porque todo está hilado. Espero que vayas, pues tenemos 2 sábados más en Ok, el... vamos a coordinar para que estén ahí. Para información del público, vamos a poner un extracto de la obra que estás presentando. ¿Te parece, Bueno, Consuelo? creo que tú tienes algunos videítos que te mandó el chico de Claro, la madre, acá directora. nos han proveído de todo lo necesario para que estés tú en el Un programa. nuevo valor en dirección. Ay, Ah. es que Vicky tiene un ojo para agarrar a los actores, actrices y a los directores. Como sabe, bueno, tiene mucha experiencia también, ¿Cómo ¿no? dice? Ojo de Que Vicky loca. tiene un ojo Equivocas. clínico para decir Claro. quién va a ser el Pero director, quién va ese a ser es el el ojo del maestro, pues es el ojo de la maestra. O sea, ve donde otros no ven. director. Pero siendo tan joven, ¿no? Tiene un gran mérito. Pero Tiene un gran lógicamente mérito. tiene esa cualidad, pues, ¿no? Pero como te decía en broma, se dice, pues, ¿no? Ojo de loca no se equivoca. ¿No es cierto? Sí. Ya. Vamos, vámonos por acá. Tocada final al toro español. Lo mató con tal extravío que le dieron orejas, patas y rabo. Cuéntanos un poquito, Consuelo. Te cuento, te cuento. Pregunta tú. Ok. Tú tenías 24 años y él 39. Algo así era, sí, algo A ver, a así. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo es eso de la Manuelita, la amante del Libertador, Simón Bolívar? Ellos se enamoraron en Quito. Ella fue a ver a su familia. Ella estaba casada con James Thorne. Era un médico inglés que era muy respetable en Lima, ¿no? Y bueno, dicen que el gringo se casó con ella, pues no le importó para nada su pasado, pues no, y ella al final de la obra dice, eso se llama flema inglesa, porque no Ajá. le importó, no le hizo preguntas, solamente quería casarse. Y siempre quiso volver con ella. Siempre que hablaba con ella le pedía que regresaran,
Pero ella no, ella estaba enamoradísima de Simón. Fue a ver a su familia y llegó a Quito en el preciso momento que él venía del norte. Ahí se encontraron y se quedaron 7 años juntos hasta que él murió. Se adoraron, ¿ah? ¿Eh? Se adoraron, de verdad. ¿Quién? ¿Ella o tú? ¿Ella o tú? No, ella. Ella me has hecho acordar a una señora que fue el día sábado pasado. Que me miraba pero asombrada, era una cosa de asombro, y después me dijo, por algo suceden las cosas, ¿tú sabes? Y le digo, sí, claro, no suceden por gusto. Tú eres la reencarnación de Manuelita. Tú eres la reencarnación de... Ay, no sé, seguro. Pero en la obra tú no eres Consuelo. Bueno, soy Manuelita. En el momento que lo estoy actuando, soy Manuelita. Dime una cosa, ahorita. ¿Ahorita? No, ahorita soy Consuelo García, estoy conversando con mi amigo. ¿Ahorita? ¿Estoy conversando con Manuelita? No, con Consuelo. ¿Cómo, cómo? Consuelo. Disculpa, ¿se cortó la señal en unos segundos? ¿Consuelo o Consuelo? No, 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 yo te estoy viendo perfectamente. ¿Se cortó allá? Okay. ¿Con quién estoy conversando? Sí, pero ya estamos normal. ¿Consuelo o Manuelita? No, Consuelo. En este momento soy Consuelo. Estoy conversando con mi amigo Carlos. Acá lo que dice Sucre. Se conoció con Bolívar en Quito cuando aquel hacía su entrada triunfal un 16 de junio de 1822. Ella tenía 24 años y él 39. 39. A partir de ese momento... abandonó a su marido y se fue con el héroe. Se fue la con él. La vida de ambos estaría unida para siempre en el combate y la victoria, en la grandeza y la desdicha. A 200 años de su gesta, Simón Bolívar posee una vigencia que no tiene a ninguno de los grandes conductores de la historia. Sí, es verdad. Es verdad, es una historia muy bonita. Ella sufrió mucho con su muerte y el gobierno peruano le dio una subvención, una pensión. Debe haber sido una pensión muy chiquita, ¿no? La trajo al Perú de vuelta de Jamaica y ella se fue a vivir a Paita. ¿Te imaginas cómo sería Paita en esos años? En 1879. Si hasta ahora, Paita es un pueblito, ella también lo dice, Paita es un pueblito, pero soy muy considerada, muy respetada. Y ella nunca se quitó el luto. Desde que él murió vistió de negro y con mantón negro en la cabeza, dicen algunos biógrafos. Pero tú sabes que todo el mundo cuenta una biografía a su manera, ¿no? Pero sí coinciden en que nunca se quitó el luto y que andaba con un mantón negro sobre la cabeza. Así que, y ella sufría mucho, siempre lo recordaba. Y siempre lo recuerda, en la obra también lo recuerda, sino que Sergio ha escrito esta obra con un poco de humorismo. Claro, hay que ponerle un toquecito, pues. Claro, para adornar las cosas, ¿no? Un poco de humorismo, ella lo cuenta riéndose, se ríe con la muñeca, y lo recuerda mucho, con mucha tristeza. El público que está viendo el programa dentro de unos minutos, vamos a pasar unas fotografías. Hay una muñeca, pues, ¿no? Claro, que es la Jonatás. Es una de sus sirvientas. Esa es la Jonatás, porque ella tuvo dos. Sí, Natán y Jonatás. Natán murió en Paita. Claro. Dime, Consuelo, lo que tú manifiestas, ¿no? En esa época, pues, increíble. Pero bueno, es cultural también, y la modernidad es otra cosa, porque ahora tú puedes ir a un velorio vestida de amarillo. No, puedes ir de rojo también y con la barriga al aire. Claro, pero antiguamente, oye, era un sadismo también. El luto era un sadismo. De la barriga calata. Claro, el luto era un sadismo. Venir a un velatorio. Bueno, pero ya, pues. Sí. Pero me comentaban, y leyendo un poco la historia en tantos libros que tengo por acá, antiguamente las mujeres no podían ir al cementerio, solamente ingresaban los hombres. Sus amigas se quedaban cuidando a la viuda.
Ajá. acompañándola a la viuda. Las mujeres no Sí, iban al sí. cementerio, estaba prohibida Sí, ingresar. sí. Los entierros solamente iban los hombres, pues. Exactamente. ¿Por qué la libertadora de libertadora? Tú sabes que no sé. No sé por qué es la libertadora. No, no sé. En realidad no lo sé. No lo sé. Lo liberté, ¿de dónde lo libertaría? No lo sé. Pero sí se llama así le decían, libertadora de libertador. Sí, Mira, me pues has hecho sí. una pregunta muy interesante. Nunca se me ocurrió averiguar por qué le decían la libertadora de libertador. Le preguntaremos a Vicky Paz. Vamos Llámala, a preguntarle a Vicky Paz. No, está viendo el programa, Vicky Paz. Sí, vamos a llámala. Llámala, llámala un ratito por teléfono, a está, ver. a ver, Manuelita salvó su vida 2 veces, dice Luchi Samanés. Está viendo el programa Luchi Samanés. Ah, Luchi, Luchi, ya. Ok. Manuelita salvó su vida 2 veces. Y acá dentro de la información que tengo, gracias Luchi Samanés por alimentarnos de información. Dice, una noche de septiembre de 1827 en Bogotá, cuando los traidores abrieron El la año puerta. 28, del año 28, 25 de septiembre del año 28, eso fue cuando lo ayudó a salir por una ventana. Ah, la libertadora del libertador, pues. Pues. Como dice Luchi Samanés, pero acá dice, ¿no? Abrieron la puerta de la recámara de Bolívar para matarlo. Claro. Ella empuñó 2 pistolas y los encañonó mientras daba tiempo que el héroe saltara por la ventana y se pusiera a salvo. La libertadora del libertador. Debe ser por eso, claro. Dime, ¿te fue difícil hacer el papel de Manuelita? Me Porque quedó tengo muy entendido que cansada. tienes que estudiar al personaje, ¿no? Bueno, claro, an antes de estrenar la obra se ha estudiado muchísimo el personaje. Se ha Correcto. estudiado la personalidad de Manuelita, la personalidad de Bolívar también y bueno, sí, se ha hecho un gran trabajo entre Luchi Samanés, Vicky Paz y yo hicimos un gran trabajo para esta No, obra. no, no, Porque no, de hecho, James Thorne tenía 20 años mayor que Manuelita. Manuelita le gustaban los hombres mayores. no sé si le gustaban o fue casualidad a No, Manuelita. porque si Manuelita Simón tenía que tenía. casar. Ah, bueno, Bueno. tenía que casarse porque ella tenía 24 y Simón tenía 39. Ya, pero no se casó con Simón porque ella era casada con James Thorne. Yo no Claro. sé por qué no se divorció de él, no lo entiendo. No, no sé. No sé por qué no se divorció de él, no dice la historia. ¿Por qué no se divorció de él? Se fue con Okay. él simplemente. Y Simplemente. cuando ella se casó con James Thorne, con el médico, ella no tenía 20 años todavía. Era una niña. Pero era necesario Claro. casarla. Su Había mamá que tenía. casarla, ¿no? No que se case, casarla. No, había que casarla. Claro que sí. Había ¿Qué cosa? escapado con un oficial del ejército contrario. Se había escapado del convento con él. Claro, 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 Claro. claro que sí. Pero ¿Qué tenía cosa dice? Dime, te 17 escucho. ¿Cómo? años tendría, ¿no? Claro que sí. 16. Vamos a ver otro extracto de la obra, ¿te parece? ¿Ok? Si quieres, claro. Yo lo estoy viendo recién también. Ah. No te creo. Sí, Luchi me mandó algunos videitos, pero este no lo tenía. Que se le clavaban en el Amazonas, que parecían desnudar la luna, que se fijaban directamente a. No, prefiero no seguir. De solo recordarlo me hace estremecer y se me paran los pelos. Electricidad pura, ¿entienden? ¿Y de esto hace ya cuánto? 20 años. Más. 25 quizá. ¿Cómo pasa el tiempo, caray? Yo
Dime una cosa, la vestimenta. La vestimenta es un vestido negro, con mangas largas hasta el codo, nada más, un vestido de la época, tipo ¿Qué pues? imperio, nada más. Pero ya ves que es muy recatado, no es con los hombros calatos, no es. No, es que estabas vestida según la época. No, pero también en esa época se usaban los hombros desnudos. Se usaban los hombros desnudos, eso era la belleza de la mujer, mostrar el Ah, muslo. caramba. A ver, estoy aprendiendo esto hoy día. En esa época, mostrar los hombros Los desnudos. hombros y parte del busto de arriba. Esa Ya. era la vestimenta, los vestidos largos, sí, pero ella siempre vistió de luto, pues por eso es que tiene ese escote no muy largo y tiene casi todo tapado, ¿no? Y cuando sale con su chal, sale tapada. Yo no salgo con el chal en la cabeza porque, bueno, no. No, pues porque estamos trabajando en realidad, ¿no? Lo saco Claro. solamente para taparme los hombros, el cuello. Pero ella Okay. siempre vistió de luto riguroso. Dime, ¿cómo era el carácter de Manuelita? Era muy, muy activa, juguetona, graciosa, muy valiente Eso quiere también, decir, pero tenía, sí. muy valiente, peleona. Ella se Sí. enfrentaba, no se dejaba por nadie. Claro. Acá lo que Pero estoy era leyendo. muy, muy graciosa, contaba sus cosas con mucha gracia, se reía mucho, era muy simpática. Ella y él fueron y son considerados peligrosos, porque como diría González Prada, pretendieron hacer una nación en la que solamente es un territorio habitado, perseguido por la ingratitud y la pobreza. El líder murió mirando un mar en el que suponía que tan solo haber arado. Manuelita pasó las últimas décadas en el puerto de Paita. Sí. Allí se quedó una tarde mirando al cielo, y acaso esperando la estrella que debía llevársela. A ella y a cada una de las mujeres como ella, con Neruda le decimos adiós, Neruda. adiós, insepulta Bravia, Rosa Roja, Rosal hasta en la muerte errante. En tumba, mar o tierra, batallón o ventana, devuélvenos el rayo de tu infiel hermosa. Así termina esta información. Muchas gracias, Eso es de Luchi. Pablo Neruda. Sí. Sí. Miki Así es. Paz nos dice, los esperamos el sábado 17 y 24 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural de Jesús María. Vámonos con algunas fotografías, ¿te parece? A Ya, ver. claro. Claro, acá cuéntame, mujer, cuéntame acá, dime. Ah, esta es una parte cuando salen los soldados de su casa que están buscando a Bolívar, que le ¿Ya? pide a Dios que él haya llegado a un lugar seguro y le dice, aunque no creo en ti, ayúdalo, por favor. Esa es una parte, esa es la parte. Ahí está Bolívar atrás, pues. ¿Lo ves? Claro. Claro, sí. Sí, ok, a ver, veamos qué más viene en la sesión fotográfica. Ajá. Esa es la muñeca, ¿no? Esa es la Jonathan, la negrita, sí. Ok, ¿y por qué negra? Porque eran negras, eran esclavas. Nathan y Jonathan eran esclavas de Manuelita. Se habían Claro. criado junto con ella desde que eran chiquitas, desde que eran niñitas. Crecieron con ella, pero seguían siendo sus esclavas, pues. Hay una Claro. parte en que ella dice, no es mi esclava, es mi amiga, es mi hermana. Sí, Porque toda pues. la vida la pasaron juntas.
Claro. No, te hice la pregunta, claro, en esa es la época de la esclavitud, o sea, ¿por qué negra, no? La muñeca, Sí, eran ¿no? negritas, sí, eran negritas, negritas esclavas. Claro que sí. Ok, vamos con la siguiente. A ver, ¿qué nos han enviado? A ver, unos segundos, la señal de internet. Ajá, y acá cuéntame, mujer, ¿qué Ella haces? está leyendo las cartas de Bolívar, porque hay cinco cartas que ella lee en escena. Una de las cartas de Bolívar está leyendo. Okay. Porque cuando él viajaba, se alejaba de ella, le escribía. Y ella lee las cartas de él. Okay. En ese cofrecito adorado que tiene. Acá le está pidiendo perdón a la negra porque le da una tanda a la pobre negra porque según ella se ha reído de lo que ella está leyendo. Okay. Le está pidiendo perdón a la Jonathan. Ajá, cuéntame, ¿y acá? Acá está Aquí con sí. Vicky. Vicky y Luchi, ¿no? Luchi. Luchi. Sí, es Luchi. Sí. Sí, ese es el final de la obra, seguro, el día del estreno que nos dieron flores a las 3. Claro. Creo que a Luchi Samanés también la voy a raptar y me la voy a traer a la cartelera, ¿no te parece, Me Consuelo? parece perfecto. Ah, ya, raptada, ya está Vicky Paz. Lo único que tenemos es coordinar el día y la hora. Y ahora vamos a ir por Luchi Samanés, también tenemos que traerla acá al programa. A ver, vamos a ver qué más viene. Ajá, ya. Igual con Luchi, a las 3 con el ramo. Luchi, yo y Vicky. Ok. Dime, ¿cuántas horas de ensayo? Porque esto no es fácil. El público ve y aplaude. Oye, pero también atrás pasan unas cosas increíbles, ¿no? Entre bambalinas. Sí, a Siete veces a veces, bambalinas. pero de verdad este grupo ha sido un grupo muy especial, muy bonito, de mucha camaradería, de mucha amistad, de muchas cosas bonitas. Claro. Han pasado cosas, lógicamente, pero no de pleitos, sino que no No, llegaba no, a no, no, eso. no, no. Claro, no, 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 de eso no hablamos. Por acá somos positivos. Acá no se habla de, no se No, habla pero de. es que a veces han habido obras en que los actores se Ah, parecen. Pero obviamente. no, esta ha sido un. Claro. Por Como ejemplo, no era más que una sola persona, también no ha habido un elenco grande, ¿no? Pero todos de muy buen Ah. carácter y todo muy bonito, con Vicky, con Luchi, con las Claro. chiquitas, la luminotécnica, otra chiquita que ayudaba a Vicky en la boletería, todo ha sido de una gran camaradería. Una gran Muy bonita, camaradería, claro. muy bonita y siempre con pensamientos muy positivos. A ver, ¿qué nos escribe Vicky Paz? Dice, si Luchi coincide con el estreno de la nueva obra de niños que dirige Luchi, El soldadito de plomo. Para el estreno del 16 de octubre, 16 de octubre cae domingo. Entonces vamos a invitarlas para el 10 de octubre a las 8 de la noche en la cartelera. Ya, vamos en ¿Y agenda de solamente frente. tienes los lunes? No, la cartelera sale los lunes y los viernes, a partir de las Ay, 6 de la tarde. lunes y De 6 viernes. a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10. Y a veces tengo estelara a las 10 de Ya. la noche. Ok, ¿qué más? Listo. Luchi, perdón, Vicky, vamos a coordinar. De hecho, ya tienen su espacio reservado en octubre. Solamente vamos a finiquitarlo. Consuelito, para ir terminando, ¿qué otros proyectos? ¿Qué se viene? Mira, hay varios proyectos, cosas muy bonitas pensadas por Vicky. Eso lo tienes que conversar porque No, todavía no, no, no no, se no, ha no, dicho. claro, no, me refiero a ti como Consuelo, de repente un viaje, un Ah, libro. bueno, yo viajo mucho. Este año no he viajado. Ya. Llegué en noviembre de Estados Unidos y no he vuelto a viajar. Pero yo viajo mucho porque yo tengo dos nacionalidades, soy americaica. Entonces, Americana, ya.
Americaica, y entonces tengo residencia en Estados Unidos también. Y voy a ver a mi hija, voy a ver a mis nietos. Ok, perfecto. Yo si puedo la próxima semana para proporcionar a Manuelita Paz. Sáenz, perdón. Ya, ahora vamos a coordinar terminado toda la programación, Vicky Paz. Mi apreciada Consuelo, un gran placer, un gran gusto haberte tenido y siempre las puertas abiertas del programa para ti, pues. Muchas gracias, Carlos. Y de verdad, a mí también me da mucho gusto haber estado en tu programa porque eres un excelente conductor. Yo tenía un poco de miedo, pero decía qué cosa voy a decir yo en una hora, pero Sí, mira, por eso yo te decía, ha tú no te pasado preocupes. perfectamente. Claro, por eso te decía, tú no te preocupes, agárrate de mi mano que yo te llevo. ¿Ves? Y Ya me has estamos llevado muy bien. caminando. Ah, no, ni siquiera me he tropezado. Para información de los amigos que nos están viendo, dentro de unos 5 minutos voy a estar con Carol Kiara, la actriz, quien está presentando en el Teatro Esencia de Barranco, Matrimonio que en paz descanse. Paz Morten, con Post-mortem. así es, con Paco Varela. Dentro de unos minutos estoy con Carol Kiara. ¿Los dos vas a entrevistar a los dos? ¿A los dos o No, solamente? voy a estar con Carol. Te Solamente con invito, ingresa a la página de la cartelera Canal Cultural del Perú. Ahí vamos a ya. conversar sobre matrimonio que en paz descanse con Carol Matrimonio que paz Kiara. descanse. No, es una obra buenaza. Anoche estaba repitiendo, Sí, por eso te digo, no, claro. imperdible, imperdible. Lo dejo con el spot del mes de septiembre de la cartelera. Nos vemos dentro de unos minutos. Chao.